Mariposas Cienfuegueras representa en la provincia el sentir de mujeres cuya historia de vida las ha llevado a enfrentar las consecuencias de padecer en algún momento cáncer de mama. La colaboración entre el Centro Provincial de Ingeniería Clínica y Electromedicina y el Área 5, actual sede del proyecto, constituye un elemento determinante en la reinserción social. El proyecto de Mariposa está concebido con aquellas mujeres que estamos operadas de cáncer de mama. El proyecto es muy amplio, es un proyecto bien concebido por nuestra directora, que es Eida. Están preparadas, ella es enfermera, tenemos también dietistas, genéticas, nos da muchos temas, no solo recreativos, también nos enseña cómo comportarnos ante la vida social, cómo podemos manejar nuestras dietas, los ejercicios que debemos hacer con nuestras manos, las operadas. El trabajo psicológico y las continuas actividades se suman a la creación de nuevos artificios que satisfagan de manera más eficiente sus necesidades. La mujer no tiene que estar necesariamente mastectomizada, es decir, no tiene que tener la ausencia de una o ambas mamas. La mujer padece cáncer de mama y se integra al grupo. Una vez ahí le damos asesoramiento genético, la interrogamos, vemos los antecedentes familiares, trabajamos en cambiar sus estilos de vida, es decir, el hábito de fumar, la dieta, damos apoyo psicológico a la paciente porque además tenemos psicólogos en el grupo, nos reunimos, tratamos de hacer actividades donde la mujer se sienta útil. Ya hoy están participando con nosotros en un evento que se está haciendo de Mujer Creadora en el centro. Las invitamos, están aquí, tienen trabajo presentado, van a presentar trabajo ahora y estarán con nosotros siempre porque van a ser pacientes permanentes de nosotros. Esto lo hacemos con el objetivo de nosotros estar más cerca de la población, de llevar el servicio que nosotros prestamos a la población, de estar pegado a nuestros pacientes, de ver su sentir, qué necesitan y que sepan que nosotros estamos presentes a su lado. De esta manera, a pesar de las carencias de recursos, el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina se alza por su labor constante en estos últimos 4 años. La colaboración con Mariposas Cienfuegueras fomenta la inventiva de ingenieros y especialistas. Roxana Martínez, Notisur.